Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión necesito revisar cómo están mis Pokémon. Si no mal recuerdo, los dejé súper jodidos. No, nada más Karijama y Slowking están medio jodidos. ¿Cuántas pociones me quedan? Tengo 8 hiperpociones. ¡Fuck! Voy a chingarme estas 2 superpociones. No les voy a recuperar nada. Pero ya peleé contra Wally. No ocupo ítems para el final. Al menos que al final me vengan con que... No sé, voy a pelear contra algún legendario. ¿Qué verga sé yo? Pero... Sí, no, no sé, sí, ¿para qué guardo ítems? Ok, berries, ¿tengo algo? No, ¿verdad? Creo que no, 10 HP, 30, 30 HP. A ver, no, quiero checar el tag, maldita sea. Ah, es una citrus berry. Espera, en batalla. Oh, shit, necesito esto. Pero bueno, vamos a continuar acá con Victory Road, que la verdad ya me estoy cansando. Porque, no recordaba que estuviera así. O sea, recordaba que estaba de hueva, pero no recordaba por qué, y ahora que lo estoy jugando, recuerdo por qué. Y luego encima todavía están con esta enorme, curva de dificultad, y no vas a poder tú, Donphan. Voy a sacar a Slowking. Bueno, ni siquiera sé si Slowking pueda, la verdad. Pero igual lo va a tener que intentar, chingue su madre. Ahí con confusión, ni modo, te la pelaste. Ice Punch. Ah, hijo de puta, querías congelarme, pero... ¡Ay, no seas mamón! Ingas a tu perra madre. Creo que tengo... una berry para eso. Espero tener una berry para eso. Poison, burn, pipí, HP, HP. No sé qué es eso. ¿Qué? No mames. No me digas que no tengo nada para descongelar. Chingas a tu puta madre si no tengo Ice Heal. Ok. Aquí está. Y ya. Ok. Solo falta que tenga Thunder Punch. Ah, oh, Mega Punch. Ok. Oh, verga. Bueno, ok. Confusión. Solo espero que esto no lo termine matando. Y que yo te mate a ti, o si no, que te baje un chingo para que desperdices tu pinche full restore. No. Ok, vamos a usar. De hecho, no quiero desperdiciar ítems. No, ¿sabes qué? A la verga, voy a sacar a Metagross. Sí, porque ya no sé ni qué hacer, la verdad. Creo que Metagross sí se lo podría echar. De hecho, lo debí haber sacado al principio. Y ya voy a terminar desperdiciando toda la experiencia que vaya a ganar. Me lleva a la verga. Psyking, no puedo creer que Metagross sea más rápido que Hitmonchan. El chile, eso no puedo creerlo. Y luego todavía en el nivel tan bajo que estoy. No mames, y miren, te debieron la experiencia entre los tres. Me lleva la verga. Ni siquiera vi que se le subiera a Metagross. Illumise es insecto. No tengo nada contra insectos. No tengo ni fuego, ni hielo. ¿Sabes qué? A la verga, Rayquaza. Órale, a la verga. No, me la mamé el chile, porque como no tengo nada, ¡ay, es último Pokémon! Y no quiero que use su pinche Full Restore. O sea, ya quiero terminar esto a la verga. Toma, velocidad extrema, chingas a tu puta madre. ¡Y adiós, papá! Que claro, así no voy a terminar entrenando bien a mis Pokémon, pero... ¿qué importa? Ya quiero terminar, la verdad, ya estoy muy fastidiado de este juego. No... No sé, la verdad, no... No sé si porque estoy jugando 2 juegos de Pokémon a la vez... Ok, pero la verdad es que ya estoy fastidiado. Y creo que estoy listo para no volver a jugar Pokémon por un muy buen rato. Y ahí me van a hacer sándwich. Ya se me hacía raro que no hubiera sándwich en Victory Road. What the fuck. Ni siquiera me estaba moviendo. A ver, y otra Roselia. No sería mala idea tener uno, pero no, la verdad no. A ver, no puedo escapar, what the fuck. Oh, sí, me va a joder. Oh, no, ok, está bien. Y Basimnes, me vale verga, me quiero ir. Déjame huir, Grasswizzle. Ni siquiera sabía que eso existía. Déjame ir, carajo. Grasswizzle, ¿por qué me volverías a intentar dormir si ya estoy dormido? A la verga, vámonos de aquí. Ok, ¿quién tengo en el... fuck. Y Donphan está dormido, ahorita lo despierto. Uff, sí, los voy a dejar así. A ver, vamos a despertar a Donphan, ¿dónde tengo...? Estoy seguro que sí tengo Awakening. Estoy casi seguro si tengo 6 Awakening a la verga. Ahí está, sí, porque los dormí muy seguido. Voy a desperdiciar una hiperpoción acá en Metagross. ¡Metagross! ¡Es el siglo mundial! Ah, ya, perdón. A ver, ándale, ya. A ver, háganme sándwich. Y el Ligamon de bla, 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 bla. Odio el Victory Road. Victory Road está de super hueva, la verdad. Siempre he estado de hueva. Sí, yo sé que es un desafío, que bla, 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 bla. También tu manera de ganar experiencia antes del Elite 4, pero no deja de estar de hueva.
porque ocupas todas las HMs del mundo. Y usar HMs es la peor idea que se les pudo haber ocurrido para este juego. Para cualquier juego de Pokémon. A ver, vamos a ver. Tú, Girafarig, no me acuerdo si eres psíquico o dark. Vale verga. No puedo usar Airwave, pues si no voy a pegarle también a Metagross. Castform era normal, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Sabes qué? Voy a usar Rollout. Ken Girafarig, tú usas Psychic acá en Castform. La verdad no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Solo con que pierda su pinche Full Restore, ya con eso me doy por bien servido. Sunny Day, hijo de puta, se va a convertir en fuego. Ahí estaría bien usar Airwave, pero no me quiero chingar a Metagross. Igual ya hice Rollout, así que ya me la pelé. El sol está muy caliente. Ok, Psychic, ya estoy jodido con eso. Psybeam, ok, entonces creo que sí es psíquico. Uy, Donphan, oh fuck, fue critical hit, no mames. Espero que eso termine matando a Castform, excelente. Y... oh fuck, ahorita que me vengo acordando, sí es batalla doble. O sea, sí es batalla doble, pero me refiero a que estoy pedo contra dos entrenadores. Me lleva a la verga. ¿Qué puedo hacer? No voy a terminar matando a Girafarig, no creo, pero Espeon me preocupa. Y no voy a dejar que maten a Donphan, pero no tengo revive. No, sí tengo revive, pero no voy a desperdiciarlos. A ver, Donphan, tienes que poner al tiro. Y... sí, no voy a poder hacer nada más. El problema va a ser este pinche Girafarig. Que... oh, no, Donphan está confundido. ¡No! ¡No! ¡Oh, no le estén! ¡No! Donphan, no te vas a pegar, ni se te ocurra. Ok, mátalo. ¡Venga! ¡Dios, Girafarig! Si ya pudieras hacer algo, Donphan. Ok, nivel 39, excelente. Metagross y no subió de nivel. Wailord, puta madre, no tengo nada de trueno, me lleva a la verga. De verdad que ya sí necesito a alguien de trueno. Y sí lo tengo, pero tuve que cambiarlo por mi HM Slave. Puta madre con mi celular. Metagross, ¿qué vas a hacer? O sea que Donphan todavía está, fuck. No puedo permitir que maten a Donphan, pero lo más seguro es que lo vayan a matar, así que mejor. Ok, voy a presionar mi hiperpoción y voy a rezar porque no le hagan nada a mi Donphan. Déjenlo a él, váyanse contra Metagross, hijos de puta. Espion, Musu, Psybeam, chinga tu madre. No, sí, van a matar a Donphan. Water Pulse, ya, adiós. ¡Oh, wow, Donphan, eres la verga! ¡Uy, aparte te quitaste la confusión! Y fallaste tu último rollout. ¡Oh, por Dios! Ya el más fuerte. Ok, ¿sabes qué? A la verga contigo. Voy a sacar a Hariyama. ¿O no? No, porque está Espion. No. ¿Sabes qué, Rayquaza? Órale, chingar a su madre. Tú, Metagross, tú usa... usa Pursuit. ¿Qué más da? No sé qué más podrías hacer. A ver, Rayquaza, órale. A la verga contigo. A ver, Espion, Psybeam, ya van a hacer ni verga. Pursuit, a ver si eso le hace un poquito de daño. Pues, o sea, sí, fue poquito de daño, pero se esperaba un poco más, la verdad. A ver, Espion se tiene que ir a la verga de aquí. Voy a usar, obviamente, Extreme Speed. No, espera, mejor voy a usar Outrage, chinga su madre. Y voy a usar Rocktoon, ¿por qué no? A ver, Outrage, y esto lo debería de matar. ¡Adiós, Espion! Y vamos ahora a darle a Wailord. No, fallé. Ok, Wailord usó Mist. No sé para qué vaya a servir eso, me vale verga. Voy a usar Rocktoon. Rayquaza se lo va a chingar, estoy fastidiado. Ya quiero terminar Victory Road, por amor de Dios. Ok, bla, 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 bla. Sí, vámonos. Chingar a su madre. No really in the least bit. No. Oh, it hurts. Tú no peleaste, no seas mamón. Ok, a ver si... espera. Oh, por Dios, what the fuck. Amigo, creo que estás viendo para el lugar equivocado. Yo no voy a salir de allá, pero bueno, por mí no hay ningún problema. ¿Dónde está la maldita salida? Dime que está... o al menos... ¡ah! ¡Ya no! ¡Ya me quiero ir! ¡Psychic! ¡Oh, por Dios! ¡What the fuck! Se lo puedo enseñar a Slowking, pero... necesito entrenarlo mejor. No creo encontrar un mejor Pokémon en esto. ¡Oh, Whizzing! ¡Un nivel 42! Pero no. No, la verdad no. Si fuera... no sé. ¿Usó Self-Destruct? ¡Qué hijo de puta! ¡Se la mamó! Nada más me vino a joder. Eso fue lo único que logró. A ver, por favor, ya, la salida tiene que estar por aquí. ¿Tenía repelente? Es que creo que toma el nivel del Pokémon que está en el... en el frente. Como base. Sí, algo así, creo que sí, no me acuerdo muy bien. Surf. ¿Sí tengo alguien con Surf? Sí, ¿verdad?
Slowking, ok. A ver, vámonos de aquí. Oh, me lleva la verga. Vamos a ver un Cacturne, no me interesa. Oh, por Dios. Ok, no, tengo Metagross en el frente. Ok, bueno, ahorita voy a poner otro Max Repel porque... no, si no, nunca vamos a terminar esto. Primero voy a subir esta cascada. No sé cómo funciona eso. Oh, insisto, se me hace tan raro ver a Rayquaza usar Waterfall. A ver, vamos a usar... ¿dónde está Max Revive? ¿The Max Revive? Bueno, fuera. Oh, sí tengo dos Max Revive, what the fuck. No, Max Repel. Ok, que no me gusta Max Repel. Y vamos a seguir moviéndonos por aquí. ¿Qué tan largo está? Espera, ¿no había cruzado ya por aquí? Sí, ahí está esa Pokébola y este entrenador que... que me salté. ¿Cómo demonios? Pero... ¿what the fuck? ¿Cómo me di la vuelta? Estoy seguro de que ya estuve aquí. A ver, sí, aquí empecé el video. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Pero no subí una escalera? No, pero... ya me acordé. Esa escalera me llevó a un... ¿cómo se llama? A una Pokébola. ¡Qué verga! Hombre, no, odio Victory Road. De verdad, es de las peores ideas que han tenido en un juego de Pokémon. Entonces, ok, ya pasé todo esto, sándwich, bla, bla, bla. ¿Será que me tengo que ir por acá? Pero no, me estaría regresando, aunque de por sí ya me regresé. Sí, no, ahí está esa escalera, ya esto por acá. Pues no sé, como no sé qué más que hacer, voy a saltar porque y voy a seguir dando vueltas. Acá, no sé si ya peleé contra ella. Sí, ya peleé contra ella, entonces vine de aquí, ¿no? O sea que tomé el camino equivocado. Claramente tomé el camino equivocado. ¡Verga! ¡Qué desperdicio de tiempo! Entonces, ¿para dónde voy? Me imagino que ya peleé contra este güey. Sí, ya peleé contra este güey. Ok, repelente, se quitó, me lleva a la verga. A ver, oh no, es mi último repelente. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ok, no puedo ir para acá. Vamos a usar este Rock Smash, sí. Capaz si tomé un camino equivocado desde el principio. Eso puede ser posible, pero... espero de verdad que no. Sí, ya estuve aquí. ¡No, me lleva la verga! Ya, oh, no voy a repetir esto para un carajo. ¡Oh, por Dios! ¡Por fin, aire libre! ¡Pero me estoy regresando! ¡Me estoy regresando! ¡Sí, pero aquí está Wally! ¡O sea, qué verga! No, entonces creo que tomé el camino equivocado desde el principio. Y yo supuse que era el correcto porque estaba Wally ahí. Pero, a ver, vámonos por acá. Sí, porque si no voy a seguir aquí perdido. ¡Oh, por Dios! Max Elixir. Bueno, si ya estoy hasta acá, entonces, ¿qué más da? Vamos a recuperar este... ¡oh, me lleva la verga! And come all this way to lose now, that possibility doesn't exist. Ok, come mucha verga. No, de verdad que estoy ultra perdido. Debería buscar un mapa, pero... ¿saben qué? Si al final de este episodio no he logrado avanzar, sí voy a buscar un pinche mapa, porque así no se puede. Anda, el Extreme Speed... adiós, ninjas, que me vale verga. Ok. Vamos a ver, Torkoal. Ah, ya me acordé, es la tortuga esa de fuego. Slowking, más nada, tú eres bien lento. El chile no vas a poder matarlo. Pero igual voy a recuperarte HP. Y con suerte lo vas a matar de un trancazo, cabrón. Vamos a usar hiper poción. O sea, este episodio de verdad no he hecho absolutamente nada para progresar. Bueno, parte sí, parte no, pero... ¡ah! La verdad que... o sea, todo el episodio me lo voy a pasar quejándome de pinche Victory Road, porque es una mierda. A ver, quiero que me digan en los comentarios a quién vergas le gusta Victory Road. Y luego encima, o sea, insisto, yo no recuerdo para nada de esto de Zafiro y Rubí que todos los putos NPCs de este lugar tuvieran un Full Restore. Eso se me hace una completa mamada. O sea, yo no puedo comprar Full Restore. Cuando tu oponente tiene ítems que tú no puedes conseguir, eso es una mamada. Una completa mamada. A ver, da, da, da. Oh, no mames. Ok, imposible, yo perdí. Sí, porque eres un pinche NPC tramposo. Y solo tienes un equipo de dos Pokémon. Te crees la mega verga. Y tienes muy pocos Pokémon. Ok, creo que aquí voy avanzando. Pero ¿saben qué? Ya la salida está aquí. A la verga, vamos a recuperar los Pokémon. Ya están ultra jodidos. Yo necesito ítems. Entonces, sí, ¿saben qué? Voy a hacer esto y voy a cortar. Ok, ya estoy de regreso aquí, pinche Victory Road, ya me di toda la maldita vuelta, creo que no encontré nada diferente, no crucé este puente, sí lo crucé, pero me fui por otro lado completamente, no, salté acá, ok, sí, what the fuck, volví a dar toda la vuelta, qué verga, ¿dónde estoy? O sea, estoy ultra perdido, este pinche lugar es un puto laberinto, o sea, ay, odio este lugar, de verdad que lo odio, a ver...
¿Dónde? ¡Sí, ya estuve aquí! O sea, ¿qué carajo? ¿Hay una manera en la que pueda saltar? ¿Cómo puedo ir para acá? O sea, ya me di toda la maldita vuelta. ¿Cómo demonios? ¿Cómo llego acá? Por esa puta escalera. Y creo que de hecho esa es la salida. Entonces tengo que ir para abajo, pero... Entonces iba por el camino correcto, pero... ¡Oh! ¡Odio este lugar! Maldita sea, de verdad. Necesito un puto mapa. A ver, y luego acá que todavía está todo pinche feo. A ver, ándale, Loki. Usa tu pinche flash. ¡Ah! Me desespera Victory Road. Quiero que alguien neta me diga... Si le gusta este puto lugar. Quiero que alguien neta, neta con el corazón... Bueno, con la mano en el corazón me diga... Sí, no. Victory Road de los mejores. El de Esmeralda es mi favorito, ¿eh? No, al chile te mamaste. O sea, de verdad me encanta Victory Road. Así que podría jugarlo. O sea, si nada más tuviera un juego que pudiera jugar en mi vida y una sección de ese juego fuera Victory Road, ya estaría contento para toda la vida. O sea, eso sería lo único que quisiera jugar hasta que me muera. Eso quiero que me digan, si de verdad les gusta. Porque esto es una pendejada. Maldita sea. A ver, ya también pasé por aquí. No me acuerdo, estoy seguro que bajé, ya no me acuerdo. No me acuerdo, un charpido. Un puto charpido en el... ¡Ah! Estoy encabronado, ¿saben qué? No, o sea, quiero terminar el episodio ya, pero no hice absolutamente nada de progreso en este episodio. A mí me cagan los episodios donde no hay progreso. Entonces, ya estuve aquí. ¡Carajo! No, entonces a lo mejor y no tomé esa escalera. A ver, vámonos por abajo, porque sí recuerdo esa sección. A ver, acá. Esta tipa no la recuerdo. A ver, no. Ya estuve aquí, a ver, si ¿sí me reta? No, ¡ya estuve aquí! ¡Aquí fue donde regresé! ¡Aquí fue donde empecé el puto video! ¡Donde... ¡Ah! ¿Para dónde voy entonces? A ver, vámonos para acá. A ver, aquí, ándale. A ver, vamos a ver si esto nos lleva a otro lugar. A lo mejor perdí una escalera, no sé. A ver, Dios mío. Ya, si no encuentro mi pinche... Si no encuentro el pinche camino, entonces ya, a la verga, voy a terminar. ¡Este es un... ¡Ah! ¿Cómo demonios? O sea, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde... ¡Ah! Odio este lugar, no puedo dejar de decirlo. Lo odio casi tanto como odio Resident Evil 3. Y eso ya está bien, cabrón. A ver, también ya estuve aquí. Estoy casi seguro de que también ya estuve aquí. A ver... Creo que ahí ya la cagué, me importa un mega carajo. Solo quiero ver si esto no me lleva a un camino sin salida como ahorita. A ver, ándale, chingón, cabrón. Ok, creo que ahí sí había un ok, está bien, a ver, vamos a bajar otra vez. Vamos a usar otra vez Flash. Ah, no, Flash sí se queda, ok, qué bueno. Espera, ¿no vine para acá? Sí, pues por aquí, oh, fuck. A ver, sí, quiero usar Strength. Qué puta hueva de juego. A ver, ándale, sí. Ya se terminó Repel, me lleva la verga, nada más compré 5, no tengo dinero, soy pobre, soy diseñador gráfico, maldita sea. A ver, y no estoy tirándole cara a los diseñadores gráficos, yo soy diseñador gráfico, entonces obviamente sé lo mal que nos pagan. Maldita sea, ya no nos aprecian. O sea, hacemos un vergazo de trabajo, nos piden que sepamos usar chingo de programas. Programas que por cierto, ni siquiera son parte de nuestra carrera. Pero no, que tienes que aprender a programar y no sé qué verga, sí, trabajo 3D a huevo, sí. Tienes que aprender a hacer un vergazo de cosas. ¿Cuánto te vamos a pagar? 5,000 pesos al mes. Chinga tu madre. O sea, prácticamente, tú haces todo para que esta compañía tenga un chingazo de gente, nos haces publicidad y la verga y un chingo de cosas que nos ayudan. Pero no, te pagamos menos que al conserje. Y ni siquiera, no es por hacer menos a los conserjes, es en serio. El otro día me topé un anuncio en el periódico donde le pagaban unos 12,000 pesos. Era de Bimbo, de hecho. Le pagaban unos 12,000 pesos a un conserje. Y a un a un recién egresado de diseñador le pagaban 5,000 pesos. Y les estoy hablando de que era la quincena, los dos. O sea, ¡qué verga! Así de mal pagada está nuestra carrera. Y no es broma. Sí, voy a buscar, ya, espero que mi madre no haya tirado el periódico. Voy a buscar ese anuncio, porque los dos estaban ahí pegados. Y lo voy a poner en pantalla, porque el chile es una recontra mamada. E insisto, no es por hacer menos a nadie, a mí me caga eso. Pero es algo que de verdad pasa en esta sociedad. Aquí en México al menos. No sé por qué de repente me puse muy político a la verga, pero estoy así de encabronado estoy. A ver, esto se le me llevo para arriba. ¡Ya estuve aquí! ¿Saben qué? A la verga, estoy encabronado. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Ya, voy a buscar un puto mapa en internet. Y en el próximo episodio vamos a terminar con este pinche lugar.
Nos vemos, bye.